Tío, este palacio es tan terrorífico, tan aterrador como siempre. Ajá. Ahora asegurémonos de que hacéis exactamente lo que os digo. ¿Está bien? Corre, mona, mona. ¡Seguidme! No vamos a entrar por la entrada principal, pero sí que vamos al hall. No sabes. Entramos por aquí cuando... Entramos por la puerta principal. Por delante. ¿Qué de...? ¿Estaba viendo doble o algo? ¿Era eso Sujin? Te lo he dicho antes, este palacio es vuestra escuela. Aparte, no tenemos tiempo de quedarnos parados. ¿Quién sabe cuándo puede aparecer una sombra? Venir por aquí. Todavía nos queda un poco de tutorial, que nos dejamos del otro día. Pero, ¡vamos! ¿Qué es lo peor que puede pasar? A las mazmorras. Ah, tenía la impresión de que habría guardias aquí. Parece que no seremos capaces de evitar el enfrentamiento a partir de este punto. ¿En serio? Eso es que no lo has intentado suficientemente bien. Aún puedo esquivar a todos. Bueno, te enseñaré las bases de la batalla ahora mismo. Será mejor que recuerdes todo esto. Como norma básica, sería como ante la duda, intenta asaltar a tantos enemigos como puedas. Sería... Sí, asaltarles, pero vamos, tenderles una emboscada. Intenta emboscar a cuantos enemigos como puedas. Atacarles desde atrás, desde siempre que sea posible. Tienes que quitarles las máscaras para momentáneamente romper o cortar el control que tiene el gobernante del palacio sobre ellos. Si tienes éxito, el enemigo se verá... perderá la guardia, permitiéndonos saltar para un ataque preventivo, entrar para un ataque preventivo. Cuando atacas desde atrás es bueno y eso es bueno. Ok, te dan un turno gratis al principio de las batallas, como siempre. Así que sea mejor que les embosquemos para el primer ataque. Está bien, lo entiendo. Sabes que vas a estar solamente mirando, ¿verdad? No puedes utilizar una persona. Está bien, vamos. Hola, descaro. Oh, te quiero. Te necesito mucho. Ataque cosa. Ah, nota mental. Tengo que ponerte que ataques cuando te diga yo. Buen trabajo, equipo. 4 de experiencia enteritos. Maravilloso. Okay. Necesito ese pirojack, pero ya. Bastante, además. Los chicos de voleibol estaban en las celdas a pasar del puente, ¿verdad? Si tú lo dices, definitivamente me acuerdo de todo esto. ¿Eh? ¿Por qué no hay nadie aquí? ¡Mierda! Estaban aquí antes. ¿Dónde han ido? ¡Silencio! Oh, sí. Había más de ellos más adelante también. Puede que ya les hayan trasladado. ¡Mierda! ¡Puedo oír pasos viniendo! ¡Muchos de ellos! Podría ser un problema que nos descubrieran ahora. Ed, vamos a entrar en esa habitación. Deberíamos ser capaces de escondernos aquí hasta que se vayan. Las sombras probablemente no entrarán aquí. ¿Cómo puedes estar tan seguro?
meaning the ruler's control over this area is weak. Hay una falta de distorsión aquí, lo cual quiere decir que el control del rey, vamos, sobre esta área es débil. Is this a classroom? ¿Es esto una clase? Now do you understand? ¿Ahora lo entiendes? This place is another reality that the ruler's heart projects. Este sitio es otra realidad que el corazón del gobernante proyecta. This is Kamoshida's reality? Más bien sería el dueño de la realidad esta. Pero bueno, ¿esta es la realidad de Kamoshida? Esta mierda no tiene ningún sentido. Uno podría decir que es un mundo en el cual los deseos distorsionados, pero bueno, se han materializado. Llamo a un sitio así un palacio. ¿Un palacio? Esto ocurre porque piensa que el colegio es su propio castillo. ¿Entonces se volvió así porque pensó en este sitio así? ¡Ese hijo de puta! ¿Por qué la risa de antes? Tienes que odiar realmente a este Kamoshida. Odio ni siquiera empieza a cubrir cómo me siento. Todo es culpa de ese capullo, incluyendo y no exclusivamente el calentamiento global. Probablemente. No sé lo que ha ocurrido entre vosotros dos, pero no dejes que las emociones te superen. Sus lacayos están en todas partes dentro. Tienes curiosidad sobre tu traje, ¿verdad? O sobre su traje, ¿verdad? Sí, estoy súper curioso. Tengo un montonaco de curiosidad sobre ello. Eso también es por este mundo. Más cosas que no tienen ningún sentido. Todo se distorsiona según cómo un dueño, como un mandante, gobernante, lo ve en su palacio. Con lo cual no tiene sentido que luego nos podamos cambiar de traje, pero bueno. Una escuela puede volverse un castillo como este después de todo. La forma de prevenir esas distorsiones... Para poder prevenir esas distorsiones, uno tiene que tener un poderoso deseo de rebelión. Your appearance is a manifestation of that. It's the image of rebellion that you hold within. Tu apariencia es una manifestación de ello. Es la imagen de la rebelión que tienes dentro. Con lo cual, siendo el protagonista de un persona que siempre son más bien un lienzo en blanco que realmente no tienen una personalidad así, lo más destacado del mundo, me sorprende que tenga una rebelión tan grande dentro suyo nuestro protagonista. Pero vale, tal vez sea algún punto del argumento más adelante. Estoy tan cansado de todo esto. Tengo más curiosidad sobre ti que sobre su ropa. ¿Qué demonios eres tú? Soy un humano. Un humano... Honestamente. No, you're obviously more like a cat. No, eres obviamente más como un gato. This is, well, it's because I lost my true form. Esto es, bueno, es porque he perdido mi auténtica forma. Lo mejor es que empieces a buscar en el último sitio que mirarías. I think. Creo. You think? ¿Crees? But I do know how to regain my true form. Pero sé cómo recuperar mi forma original. The reason why I snuck in here was for a preliminary investigation of those means. El motivo por el que me colé aquí es para una investigación preliminar sobre esos métodos. Well, I ended up getting caught, though. Aunque acabaron pillándome, claro. Besides, I've been tortured by Kamoshida too. Además,
He sido torturado por Camusia también. Voy a hacer que lo pague. ¿Qué es esto? ¿Un cómic? Esto es una auténtica locura. Si vamos a continuar, será mejor que nos demos prisa. Contaré con tus habilidades esta vez también, novato, ¿lo entiendes? No te preocupes, no voy a forzarte a hacerlo todo. Pensaba que podría ayudar, así que... He traído esto solo por si acaso. Es un modelo, sin embargo, así que solamente hace sonido. ¡Eso es un juguete! Pero parece de verdad, así que por lo menos les engañará. He traído algo de medicina también. Ya sabes lo que dicen. Prevenir es... algo. ¿Eh? Así que estabas planeando esto desde el principio. Bueno, vale. Si estáis listos para continuar, continuaremos con nuestra infiltración. Gracias. Oye, no te creas que son baraticas los modelos estos de Airsoft. Uno de medicina tampoco te has matado. Puedes haber traído más. Probablemente haya muchos soldados, haya todavía soldados haciendo la ronda afuera. Utilicemos este rato para repasar nuestra situación actual. En una habitación segura, puedes consultar con tus aliados y guardar la partida, etc. ¿Cómo va la cosa? Las cosas se han vuelto algo problemáticas. Mierda. ¿Dónde están esos tíos que estaban aquí encerrados? Tienen que haberlos trasladado a algún sitio. ¿Pero dónde y por qué? A mí no me preguntes. Pero hay soldados alrededor, ¿verdad? Tal vez deberíamos intentar espiarles. ¿Qué opinas, Kanji 2? ¡Mierda! Los tíos que estaban aquí encerrados no están aquí. Vale, sí. Todo muy útil, gracias. ¡Ay, mierda! Tiene que haber soldados por aquí, no sé qué quería. Volver para atrás, a ver si podía guardar. Por ir guardando, que no se fastidie nada, que a veces pasa. Pensaba que había oído a alguien moverse por aquí. Supongo que solamente es mi imaginación. ¿Y qué pasa con los esclavos? Todavía están en la sala de entrenamiento. ¿En el gimnasio? No llega a decir gimnasio. Supongo que estarán gritando de dolor ahora mismo. Muy bien, por cierto. He oído que puede haber intrusos por los alrededores. Manteneros en guardia. ¿Has oído eso? Han dicho en la sala de entrenamiento, ¿verdad? Creo que está un poco más adelante, vamos. No veo por qué no. Ya guardaré más adelante. Seguro que no pasa absolutamente nada malo. Mierda, hay un guardia... de servicio aquí. El camino hacia la sala de entrenamiento debería estar al pasar esas barras. ¿Esos barrotes? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que luchar, ¿verdad? ¿Tenemos que enfrentarnos a él? Eso parece. No dejes que te vea de antemano. Si lo hace, la seguridad del palacio aumentará. Nivel de seguridad. Esta es una mecánica nueva. Cuando te ve un enemigo, el nivel de seguridad aumentará. Esto aparece en el medidor de arriba a la izquierda, que honestamente todavía ni siquiera podemos ver, o sea que vale. Cuando sube el nivel de seguridad, los enemigos estarán más en alerta. Y si se vuelve demasiado elevada, se te obligará a irte del palacio. Así que ten cuidado. Te echan. Es una mecánica para infiltrarse, no está mal. De todas formas, que suba el nivel a 100% es extremadamente difícil. Así que no va a ser un problema. ¿Y qué hacemos cuando eso ocurra? ¿Huimos? Bueno, el nivel de seguridad volverá a bajar si derrotamos a más enemigos sin que nos vean.
Eso suena complicado para nada. Está bien. Os daré algo de información sobre el nivel de seguridad. Entenderlo es crucial para la infiltración en los palacios, así que aseguraos de leerlo con cuidado. No pienso hacerlo. El nivel de seguridad, bla bla bla... Tutoriales me han puesto en los menús que no pienso mirar. Gracias. Que no te vean. Eso es bueno. Aquí no hay nadie. Sobre todo no Ryuye, que estaba fuera de la cobertura. Y aunque justo se ha girado, sí que le he llegado a atacar sin que me vea. Emboscada. ¿Qué os afecta a vosotros, mamarrachos? Creo que Garu, ¿no? Ah, una cosa, antes de nada. Morgana. Haz lo que te diga yo, gracias. Perfecto, ataque normalito. Tal vez tendría que haber atacado elementalmente, pero bueno. Suficiente. Una victoria espectacular. 10 de experiencia, madre mía, nos hemos vuelto locos. Pero eso me lo van a explicar después, pero qué ataque, como diga yo, gracias. Ah, es por aquí, le he dado al azar un poco. La sala de entrenamiento está más adelante, ¿verdad? Sí, está un poco más adelante, asegúrate de... estar alerta por cualquier guardia que pueda ver por el camino. No hay nada por ahí arriba, ¿verdad? Antes de nada, con alguno de estos objetos debería poder interactuar. Pero no sé si en la parte tutorial me van a dejar siquiera. Yo spamearé la X en todo momento. ¿Eh? ¿Has visto a alguien que parezca un intruso? No, todavía nadie. Mierda, tenía la sensación de que habría muchos enemigos. Será imposible esquivarlos a todos. No he esquivado a ninguno todavía, de hecho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Intentamos derrotarlos como antes? No es tan simple. Todavía nos queda mucho camino que recorrer, así que deberíamos conservar energía. Ya, ya veo, lo siento. Mierda, ojalá pudiera luchar. Así por lo menos sería capaz de ayudar un poco. Pero todo lo que tengo es este juguete de antes, soy un perdedor. Ah, ¿quiere decir esa pistola? Sí, parece real y todo eso, pero no disparo nada. Ya veo, bueno, hay una forma. Ok, utilizaremos eso para derrotar a los enemigos. ¿Qué? ¿Me estás escuchando? Ni siquiera dispara... balines. No te preocupes, estoy seguro de que funcionará. ¡Atacar! ¡Ataca! Adelante, ataca. ¿Ricitos? Déjamelo a mí. ¿Qué vamos a...? Déjamelo a mí. Venga, ya tutoriales a cascoporro. Espera, tío, he dicho que no va a disparar nada. Tienes la pistola contigo, ¿verdad? Apunta con ella hacia una sombra y dispara. Los ataques de la pistola son efectivos contra enemigos débiles a pistolas. Gracias. Presiona el botón y haz cosas. Puedes continuar disparando hasta que te quedes sin munición. También puedes cambiar de objetivo mientras disparas. Lo que pasa es que la munición es limitada, no sé si me lo han dicho todavía, y no se recarga dentro de la mazmorra, con lo cual es una limitación grande. ¡Payun! ¡Payun! ¡Payun, payun, payun, payun! No debería gastar muchas. ¿Qué te parece eso? ¿Sorprendido? Ya lo sé, por eso deja de disparar a medias. Ten cuidado con la cuánta munición te queda. Las pistolas tienen más poder de ataque que las armas cuerpo a cuerpo, pero vienen con munición limitada. Tu munición se restaurará una vez que vuelvas a la realidad, y no de ninguna otra forma en absoluto. Con lo cual es bastante, bastante limitada. Tu munición se restaurará una vez que vuelvas a la realidad, sin embargo, generalmente no hay ninguna otra forma de recuperar la munición. Ha dicho generalmente, con lo cual me da pista de que a lo mejor en el futuro habrá alguna forma, pero todavía no la he encontrado yo. Y turno extra... ¿qué te afecta a ti? No podía mirar...
No puedo mirar el análisis en este combate por algún motivo. Ataque normalito. Casi. Está bien, te mostraré mi arma también. Vale. No me dejan ver, no voy a gastar más munición ni magia, que es limitada. Te he puesto en manejarte yo, ¿verdad? ¿Por qué estás haciendo lo que te sale de los huevos? Guárdate el SP, cabrón. Puto gato. Es mi SP, lo necesito. Maravilloso. He subido de nivel, más HP y HP. ¡Wow! ¿Ese juguete ha disparado balas de verdad? ¿Jodidas balas de verdad? Es un mundo cognitivo. Mientras nuestro oponente lo vea como real, se comportará como tal. Es buena cosa que sea realista, que parezca realista. No lo entiendo. ¿No esperaba que alguien con tu cerebro lo entendiera? ¿Qué hay de ti, Ricitos? ¿Entiendes lo que he dicho? Es lógica, simple. O para nada. Absolutamente, si no me preguntas nada después, definitivamente lo entiendo. ¡Ja! Justo como esperaba. Espera. Si es mejor tener algo realista, ¿cómo es que tienes tú ese tirachinas? Y era tan fuerte como una maldita pistola. ¿Qué hay de tu cognitiva no sé cuántos? Bueno, puedes elegir entender lo que quieras. Oh, por cierto, deberíamos decidir cómo dividimos nuestros roles en batalla a partir de ahora. Por eso estabas haciendo lo que querías. No ha funcionado el cambio de técnica. Ha esquivado mi pregunta. Como puedes ver, hay bastantes enemigos, así que sería importante coordinar bien nuestros movimientos. Puedo seguir proveyéndonos de información, pero tú deberías de decidir cómo luchamos, Ricitos. ¿Qué quiere decir con cómo luchamos? Básicamente lo que hacemos en batalla. Puede darnos órdenes directamente o dejar que hagamos lo que queramos. No como en Persona 3. Uf. Marín Karin. Aunque supongo que soy el único otro al que le puede dar órdenes. El único otro luchando ahora mismo. Sí, no, pero ya. Durante la batalla asignar tácticas ya, pero te lo voy a volver a poner porque no me has hecho ni puto caso antes. Bla, 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 ya lo sé. Sí, ya lo sé. Sí, todas estas cosas ya lo sé. Son tutoriales. No eran importantes. Tácticas. Se ha cambiado o se ha conservado el cambio que he puesto antes o no lo sé. Pero vamos. Que hagas lo que yo te digo, gato. Que me la estás liando. Te vas a girar, definitivamente. ¿Te vas a girar otra vez? Sí. No has visto nada. No has visto. Os necesito bastante. Débiles al viento, ¿eh? No digas más. Todavía no tenemos esta mecánica, entendido. Me estoy adelantando los acontecimientos. Tal vez tenía que haber atacado con el propio personaje. He dejado que me ataquen gratis. Buen gato. Continuemos. Un guardia. Estoy bastante seguro de que es a donde tenemos que ir también. ¿Vais a derribarle también? Supongo que es nuestra única opción, pero espera. Este puede ser un buen momento. Está bien, lo he decidido. Voy a enseñaros a vosotros dos una forma especial de luchar contra enemigos. ¿Es una nueva técnica? Algo así. Vamos. Mira, hay un ritmo distintivo en las batallas. Deja de mostrártelo. Después de todo, ver es
¿Algo? First, knock down all the enemies. Everything starts at that crucial step. Lo primero, derriba a todos los enemigos. Todo comienza con ese paso crucial. Antes lo hice y no ha pasado nada. Pero bueno. Te afectaba a ti y solo me dejas una opción, ok. Casi lo mato. Está bien, ahora abalancémonos para un ataque todos a una. A por ello. Pose guay. Las poses molan, lo que pasa es que luego los ataques de estos de matar a todos de una se hacen cansados a veces, cuando hay muchas batallas. Eso ha ido realmente bien. Definitivamente estás hecho para esto. ¡Wow! ¿Qué ha sido ese super movimiento que habéis hecho? Te lo he dicho, se llama ataque de todos a una. O sea, ataque a por todas más bien, pero como sea. Si consigues derribar a todos los enemigos, puede que seas capaz de utilizarlo para derrotarlos a todos a la vez. Sí, eso ha sido rápido. Es un ataque concentrado en enemigos que están con las defensas bajas, después de todo. Ahora, como he dicho antes, quiero que tú seas el cabeza de... Que seas el cabeza de la línea de comando. Que seas el mandamás. Puedes decidir cuándo utilizar esto. Está bien, es mucho problema, está bien. Sí, 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 ataques. No se pueden hacer si el prota está derribado. Ataca las puntos débiles de un enemigo. Derríbalos y entonces haz un ataque por todas. Es el patrón ideal. Sí, es básicamente cómo funcionan esas cosas, pero si hay aquí un camino sin salida tendrá que haber algo. Dame objetos, dame cofres. Dame cosas. Está bien, esto es. Kamoshida, sala de entrenamiento del amor. ¿Qué clase de mierda es esta? Ya lo verás. ¿Pierdes si el prota muere? Sí, todavía. Todavía no lo han cambiado esa mecánica. Dejar que mi gente que pueda revivirle reviva, cabrones.